la Dirección de Medios Electrónicos, Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presenta. Al día con la UC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este programa Al día con la UCEP, quien tiene el inmenso honor y placer de estar con ustedes todos los miércoles a esta hora, Ángel Peroso, a través de una transmisión simultánea de UCTV, el canal del saber, el canal de la Universidad de Carabobo y, por supuesto, la radio universitaria 104,5 FM. Es un inmenso placer, lo reitero, porque es un espacio que está diseñado precisamente para abordar temas de trascendencia interna y que repercuten también hacia afuera, porque es un ejemplo de eficiencia que se está dando en muchas instancias, diría que en casi todas las instancias, por decir todas, pues, las instancias internas de nuestra Universidad de Carabobo. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Claudia Durán, quien es la directora de Recursos Humanos de nuestra Universidad de Carabobo, y también a la licenciada Carmen Monzón, quien es la coordinadora de asuntos de relaciones laborales. Son muchos los temas, nos han llegado inquietudes a través del Twitter, a través de otras instancias, y queremos aprovechar la presencia, agradecidos estamos de haber aceptado la invitación, para que en una amena conversación vayamos dilucidando aspectos fundamentales de lo que todos, imagino, oyentes y televidentes quieren conocer. Primero, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la invitación y la oportunidad de darnos a proyectar todas las funciones que hacemos dentro de la Dirección de Recursos Humanos. Por ahí podemos comenzar. La Dirección de Recursos Humanos tiene una función esencial en la universidad. ¿Sobre cuál es la visión y esta nueva visión? Porque me imagino que ustedes la han diseñado y la han complementado. Bueno, la Dirección de Recursos Humanos es una dirección adscrita a la rectoría que tiene el objetivo de administrar todo el recurso humano que está presente en la institución, ya sea personal docente, administrativo y obrero, activo y pasivo. Nosotros tenemos la función de gestionar todo lo que son los beneficios contractuales, todo lo que son las remuneraciones y satisfacer las necesidades de la institución, de las diferentes dependencias, de acuerdo a los recursos humanos que requieren. Ustedes conocen el proceso interno de cómo vienen desde la misma estructura, entiendo que es así, licenciada. Sí, sí. Nosotros trabajamos en función de un plan de recursos humanos que está conectado a un plan presupuestario donde están partidas presupuestarias previstas para cada una de las unidades organizativas, ya sean facultades o dirección, y en función de lo que se planifica, tanto estructural, organizacional como presupuestariamente, nosotros gestionamos todo lo necesario para que el trabajador esté en el puesto de trabajo adecuado y que reciba las remuneraciones y los beneficios que estén en concordancia con sus funciones. Nosotros, antes de iniciar el programa, conversábamos con la licenciada Claudia y le decíamos, igual con la persona invitada también con nosotros, que las noticias, los programas siempre se inician con buenas noticias o algunos anuncios, sí. ¿Entiendes? Que son forman parte de la inquietud. ¿Qué noticias nos tienes que dar aquí en este programa que está de interés para un sector muy esencial de la universidad? Ok, queremos comunicar que de acuerdo a una decisión del Consejo Universitario, lo que era el personal contratado por servicio docente, ya esa figura de contratación desapareció y el personal que estaba bajo esa figura ahora está contratado a tiempo determinado. Es un docente contratado a tiempo determinado. Que se contrata en función de las necesidades de las facultades, ya sea porque está un permiso pre y postnatal o una ausencia temporal de algún docente. La modalidad, la novedad, es que ese personal, como es un contrato a tiempo determinado, va a estar cobrando a través de la nómina mensual. A partir del mes de julio, va a recibir su remuneración desde la fecha de inicio de la contratación, que por ejemplo, de acuerdo a cómo iniciaron los semestres en las facultades o los años, hay facultades que empezaron en febrero,
empezaron en abril, de acuerdo a la fecha de inicio, el docente va a recibir sueldos desde su primer contrato hasta el mes de junio como sueldos atrasados, y a partir del mes de julio aparece reflejado en nómina y recibirá su cancelación 15 y último como todo. Es bueno aclarar, desaparece es que ya no va a haber más figura de docente contratado. De servicio docente. Okay. O sea, el servicio docente era un tipo de contratación que era como decir honorarios profesionales. La persona se le cancelaba un costo por la hora y no tenía ningún tipo de beneficio. Bajo esta modalidad, el docente pasa a ser contratado bajo los criterios que establece la Ley Orgánica del Trabajo y recibe las remuneraciones de la misma categoría del cargo para lo que fue contratado, que es instructor a tiempo convencional, de acuerdo al número de horas que requiera, y ya tiene la posibilidad de recibir los beneficios contractuales que están previstos en la primera convención colectiva, como primas por hijo, guardería, reciben bono vacacional, reciben bono de fin de año, de acuerdo a la jornada de trabajo o al tiempo de contratación que haya existido. Es bueno aclarar que no es que desaparece, simplemente que se está activando para homologar o llevar a un nivel, digamos, que se corresponda, ¿no? Con la parte. Bueno, como les dije al principio, hay inquietudes, muchas inquietudes que... Que porque es que estar en la gerencia, en la dirección de recursos humanos y la parte laboral, imagínense, o sea, eso implica algunos enfoques sobre aspectos fundamentales que muchos de los trabajadores activos de la universidad, incluso otros que ya están jubilados, están interesados en conocer. Hay una primera inquietud, una que tiene que ver con el programa de alimentación. Según esto, el beneficio del programa de alimentación para el personal obrero, administrativo y personal docente, respectivamente, los cuales fueron entregados en su oportunidad, esto existe un nuevo instructivo para un caso especial de otorgamiento de ese beneficio dentro de la reglamentación. Si asiste al trabajo, si está ausente una semana, por ejemplo, ¿cómo queda eso para el trabajador? Si está en un tiempo de horario normal y deja de trabajar 4 días continuos, ¿se le va a mantener el 100% del bono alimentar, del bono de alimentación, me aclaraba, o existe alguna norma interna? Bueno, de acuerdo a lo que prevé la primera convención colectiva que entró en vigencia el año 2013, hubo una modificación en lo que es el programa de alimentación. Uh-huh. El programa de alimentación es un beneficio que se disfruta por jornada efectivamente elaborada. Okay. Es decir, que si yo voy a trabajar, es que me corresponde que me hagan la asignación del beneficio. En este momento son 30 días por mes, de acuerdo a la jornada de trabajo que tenga la persona. El instructivo siempre ha estado previsto bajo ciertas características. Si la persona está de reposo, un reposo en un lapso de 3 meses, le corresponde... ¿Ese es lo mínimo, el reposo? O sea, puede ser de un día hasta máximo... 52 semanas, okay. Yo estoy con la posibilidad de recibir mi programa de alimentación. O sea, si tengo 52 semanas de reposo continuo, puedo recibir durante esas 52 semanas el beneficio. A partir de las 53, o es el año, ya se suspende el beneficio. No importa que el impacto de lo que esté sufriendo el trabajador, si es una enfermedad que grave, por ejemplo, pasan 3 meses. Pero si es muy grave la enfermedad o tiene un familiar que también está en una situación muy grave, aún así no se le reconoce. O sea, de acuerdo al tipo de permisos que tenga la persona. Y eso en el campo laboral. Sí, en ese sentido, pues apoyando lo que dice Claudia, es que el instructivo para la cancelación del programa de alimentación data desde el año 2001 para nosotros, ¿okay? Que es un beneficio que nace desde esa fecha. Se le pagó primero al personal obrero, luego se le pagó al administrativo y luego al docente. Desde esa fecha existen los instructivos y las normativas para poder cancelar ese beneficio. Ahí está estipulado todas las condiciones de ausencias posibles, de permisos posibles, y está bien definido. Pues, ¿okay? Yo voy a dejar para la próxima parte una inquietud para que la manejen. Ciertamente son 3 meses más o menos de extensión para el bono de este bono. Si la persona está un mes fuera de después de ese lapso de 3 meses, reingresa al trabajo y vuelve de nuevo a obtener ese beneficio. Uh-huh. Eso lo vamos a responder en la próxima parte.
Bueno, para aprovechar el tiempo, quedamos en una inquietud sobre el bono de programa de alimentación, ¿no?, al personal. Yo hacía una inquietud de un tiempo de extensión, pero es mejor aclarar eso, ¿verdad? Sí. Decíamos pues que en los instructivos está bien definido cómo se hace la cancelación del beneficio y las condiciones, las posibles condiciones que puede tener el trabajador para no disfrutarlo. Entre ellos está el permiso que estamos mencionando de 3 meses. La normativa nos dice, o la ley de programa de alimentación nos exige, que aun cuando tenemos, como dice Claudia, un permiso por 6 meses o 8 meses remunerado por una condición especial, por una enfermedad de un familiar, nos permite nada más hasta 45 días seguir disfrutando de ese beneficio. Posteriormente a esos 45 días hay que suspender el beneficio, tal cual como lo exige la normativa. Sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos en este momento, presentándose tantos casos como el que estamos mencionando de salud, sobre todo de salud, que es lo que más, las inquietudes que nos han llegado, las solicitudes de continuidad del beneficio, está haciendo las gestiones ante los organismos que corresponden, que en este caso es la OPSU, haciendo las consultas legales y ver la posibilidad de que eso sea extendido o que simplemente pues se le otorgue el beneficio mientras tenga el permiso. Hay que hablar de las fortalezas también a propósito de estas informaciones, porque es cierto, tenemos un programa de televisión y ustedes tienen todos los medios internos, pero la Dirección de Recursos Humanos tiene una página, digamos, intranet, que es una fortaleza. Que también hay anuncios, ¿no? Sí. Son eso, ¿no? En cuanto a los medios de difusión, de comunicación que tiene la dirección, está desarrollando una página propia de la Dirección de Recursos Humanos, que en este momento está en construcción. Creamos una cuenta en Twitter para dar la información precisa de correspondiente a pagos y cualquier trámite que se nos presente. Nosotros hemos hecho alianzas con la Dirección de Informática para utilizar las herramientas tecnológicas que tiene la institución a través de la intranet. Entonces, ¿qué hemos hecho? Incorporado trámites que pueden ser automatizados. En este momento, desde el día de hoy, está disponible en la misma intranet una aplicación donde el trabajador va a gestionar directamente los beneficios socioeconómicos. Es decir, que ingresa con su número de cédula y su clave a su intranet y en la ventana que se denomina beneficios UC, lo despliega. Allí va a salir un icono que va a llamarse beneficios sociales. Totalmente actualizado. Y va a decir, de nuevo, pues va a tener un llamadito de atención para que la persona lo identifique rápidamente. Allí el trabajador ingresa y le va a salir registrado quiénes son los familiares que él tiene registrado en recursos humanos. A esos familiares le puede solicitar el beneficio que le corresponda. En este momento están cargados 3 beneficios que son útiles, guardería y becas. Okay. Entonces, por ejemplo, uno tiene un hijo que le corresponde lo que son útiles escolares, ingresas, seleccionas al hijo, verificas que todos los datos que ya están precargados estén correctos. Si tiene todos los datos correctos, le das procesar la solicitud y allí hace el llamado que cuál es el requisito, una constancia de estudio o una constancia de inscripción. ¿Se mantiene la edad para los hijos o hay otro o se reformuló? No, la edad es hasta los 25 años. Okay. Pero después de los 18, él tiene que traer un documento que el niño tiene que estar ya en estudios universitarios y que no dependa económicamente del padre. Bueno, esa es la página de intranet donde hay tantos beneficios, pero ya que ustedes están aquí, yo los voy a aprovechar para algunas inquietudes, ¿verdad? Okay. El bono nocturno. Mire, hay personas que quieren o merecen un reconocimiento porque hasta después de las 6 de la tarde, según entiendo, quien ejerza horario después de esa hora, ¿cómo se dice? Le corresponde ese bono. ¿Cómo está ese estatus? ¿Se está pagando o hay algunas excepciones o ustedes están ya normalizando eso? No, eso es un beneficio que está previsto en la Ley del Trabajo y está previsto en las convenciones colectivas que existen y está reiterado en la última convención colectiva, que es única para todos los trabajadores de los 3 sectores.
La jornada nocturna empezaría a partir de las 6 de la tarde. Nosotros trabajamos muchísimo alineado con lo que son las unidades sectoriales de recursos humanos, que son las dependencias que gestionan lo que es recursos humanos en las facultades o direcciones. Estas unidades de recursos humanos deben llevar los controles de asistencia de cada uno de los trabajadores de la dependencia. Si el trabajador tiene una jornada de trabajo que está ya incorporándose a lo que es el horario nocturno, ellos tramitan ante recursos humanos cuántas horas le corresponde al trabajador y nosotros hacemos el pago a través de la nómina. En función de lo que nos solicitan, porque quienes saben cuál es la jornada efectivamente de trabajo de cada dependencia, es el director o el decano con todos los supervisores que tengan allí. Ellos nos gestionan, nos mandan la lista con cuál es la jornada que le corresponde el bono nocturno y nosotros hacemos los cálculos y se mandan a procesar. ¿Y cómo entra allí la parte laboral? Los analistas de todas las dependencias remiten a la Dirección de Recursos Humanos y Claudia a su vez al Departamento de Beneficios Contractuales y allí se tramita, se canaliza para la cancelación. ¿Qué tiempo pasa más o menos dentro de la normalidad del proceso iniciado hasta recibir ese beneficio? No debe de superar 30 días. Okay. No debe superar 30 días en el trámite administrativo que en ese proceso en que el analista... ¿Y si hay algún retardo interno que pueda ocurrir en alguna dependencia, qué debe hacer el trabajador? Normalmente que se comunique con su analista, que es quien tiene la información de cuál es el estatus de la tramitación de ese beneficio. Yo traje, bueno, muchísimas gracias por la inquietud. Yo traje otra inquietud. Una amiga, que es trabajadora de aquí en la universidad, me decía que, aprovechando la presencia de ustedes, aclarar, por ejemplo, lo del beneficio del, aquí está, apoyo a profesionales de dotación de lentes, bonificación para adquisición de vivienda, ayuda para los útiles escolares y textos, en fin. A propósito de la dotación de lentes que subió a 2.099, ¿no? Después que venía en 284. Ajá. ¿Eso tiene retroactivo? No. Esos son beneficios que estaban previstos en las convenciones internas. Las fórmulas de cálculo están en función de unos porcentajes de salario integral promedio. Nosotros en este año tomamos las previsiones presupuestarias a los fines de evaluar el ajuste del salario integral promedio de acuerdo a los incrementos salariales que se dieron producto de la aplicación de la primera convención colectiva. Entonces, al incrementarse el salario integral promedio, proyectamos el incremento de las cláusulas que son internas, pero que están asociadas al salario. La proyección se hizo para 2014, porque fue donde nosotros tuvimos las previsiones presupuestarias. Okay. Y la vigencia es a partir del 1 de enero del 2014. Entonces, si en algún trabajador le cancelamos lente, que para el personal administrativo era 284 el pago de lente, nosotros le haremos la cancelación de la diferencia que corresponde entre 2.099 y 284. ¿Y bonificación para adquisición de vivienda es solo para personal administrativo? Ajá. Pero para mejora de vivienda, ¿no? Sí, dentro del convenio. Ajá. También estipula mejoras de que no es esta cantidad. Que o sea, no es esa cantidad, menor. Es menor la cantidad. Sin embargo, específicamente en ese sentido, en esa cláusula que está allí, es tal cual como lo acaba de decir Claudia. Ese beneficio de adquisición de vivienda, como se denomina el beneficio, adquisición de vivienda, es un monto que se le otorga al trabajador una vez que éste haya adquirido o haya comprado una vivienda, bien sea que sea nueva a través de un banco o bien porque lo haya comprado a un tercero. Pues. Una inquietud mía, por ejemplo, si yo estoy adquiriendo una vivienda, hipoteca de segundo grado, que queda un ente bancario que es el que me dio el crédito, bien sea del deudor hipotecario o de la ley de política habitacional. Cuando uno requiere de mejoramiento de vivienda, todavía el apartamento o mi casa no es mía. ¿Esos papeles se corresponden o esos valen? No, para este beneficio no. De hecho, nosotros exigimos, para poder otorgar este beneficio de adquisición de vivienda, el documento ya protocolizado y registrado. Tiene que estar registrado a nombre del trabajador que no pertenezca a otra persona. Pues pueden estar dos personas, pero tiene que estar el nombre del trabajador. Para ese caso específicamente de reparación de vivienda,
Está contemplado, sin embargo, nosotros no hemos manejado presupuesto para ello, nunca se nos asigna pues esos montos, ¿de acuerdo? Okay. Hay que canalizarlos a través de la ley de política habitacional, instituciones bancarias y ese tipo de cosas. Está hablando la licenciada Carmen Monzón. Vamos a un momento a identificar y regresamos. Creo que tiene por ahí algunas observaciones. Okay. Vamos y regresamos. De nuevo con ustedes, estamos aquí conversando con Claudia Durán, quien es la directora de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo, y también la licenciada Carmen Monzón, quien es la coordinadora de Relaciones laborales. Yo digo asuntos laborales, siempre ha sido parte, como yo trabajaba en la industria petrolera, y era asuntos laborales, así que me disculpan la... Pero estamos aquí, como dicen, no importa, ampliamente. Normalmente son términos muy similares. Sí. Bueno, si usted quiere conocer y ver de nuevo este programa, que es simultáneo por la radio y la televisora, a través de las redes Facebook UCTV1, por Twitter @UCTV y también por YouTube UCTV Web. Puede conectarse y a través de esas redes podrá ampliar y saber lo que estamos hablando aquí, además de la página de internet. Seguimos con los beneficios. Veía que usted le iba a hacer una observación a la profesora, aquí a la licenciada Monzón, sobre algunos beneficios. Pero hay uno que es en esencial, que llegó ahorita, que es cuando el beneficio de prima por hijo. Si hay dos trabajadores que son esposos de una misma dependencia, ¿le corresponde como doble o simple? Ok, nosotros tenemos para la aplicación de beneficios, tenemos varios instrumentos. Que es el convenio de trabajo del personal administrativo, el convenio de trabajo del personal obrero y ahora la primera convención colectiva de los tres tipos de personal. Entonces nosotros tenemos que evaluar cuál es el beneficio que más satisface al trabajador, cuál lo beneficia más. En el caso de la prima por hijo, nosotros ya estábamos cancelando prima por hijo a los tres sectores, docente, administrativo y obrero, pero con montos distintos. A partir de la aplicación de la primera convención colectiva, se unifica el monto de la prima por hijo y existe la novedad de que ambos padres, si trabajan en la institución universitaria, les corresponde el beneficio. Independiente, uno del otro. Sí, o sea, si yo tengo un hijo y el padre del hijo trabaja en otra institución, en otra dependencia o en la misma dependencia donde yo trabajo, a los dos nos cancelan la prima por hijo. Hasta un máximo de 6 hijos. Anteriormente se le pagaba a uno de los dos padres cuál monto le beneficiaba más, que en ese caso si era docente tenía un monto superior al administrativo o al obrero. Entonces ahora a los dos padres le corresponde el beneficio hasta un máximo de 6 hijos y lo novedoso pues, bueno, en este caso. Es una respuesta a la inquietud. Algunos aspectos laborales. Además de eso que dice Claudia con relación al beneficio de prima por hijo, una de las cosas novedosas que nos trae la nueva convención es eso, que ahora el trabajador tiene la oportunidad de ofrecer, por ejemplo, en el caso de las becas para los hijos de los trabajadores, hasta 6 hijos. Antes era solamente uno. De manera que eso amplía también los beneficios laborales para cada trabajador. Sin embargo, refiriéndonos específicamente a otros beneficios, becas, útiles o que sean comunes para todos los trabajadores, la nueva convención nos dice a nosotros que preferiblemente se le debe cancelar a la madre, preferiblemente. Claro. Puede suceder que un trabajador ¿Y si haya separado? Sido... No importa, que está en el beneficio. No tiene... Pudiera suceder que uno de los trabajadores era el beneficiario de anterior, pues al pago de becas o de útiles, por ejemplo, por poner cualquier ejemplo, y habría que entonces entre ellos ponerse de acuerdo para cederle ese beneficio a la madre, y tiene que ser por escrito, no es porque lo decidan y nos vengan a la dirección a decir, no, yo quiero ahora que... No, debe ser por escrito, debe ser muy formal. Ojalá que ahora con este aumento de a seis hijos no vaya la gente a empezar a tener hijos. Sí, bueno, el trámite se ha incrementado mucho porque, como estamos diciendo, se duplica el beneficiario si trabajan en la institución. Claro. Y ahora los beneficios que no tenían los docentes están incorporados.
como bonificaciones por matrimonio, por fallecimiento, tienen útiles escolares, tienen juguetes. El personal docente no disfrutaba de esa. Y también está. Ahora, antes de avanzar sobre otro aspecto fundamental, lo que tiene que ver con los útiles escolares, ya eso está normalizado y las personas que lo solicitaron ya le cancelaron, ¿no? Ya no, eso... los útiles los estamos tramitando en este momento. Porque la persona tiene que tener la constancia de inscripción entonces o de promoción del niño. Es lo que explicamos anteriormente, que debe ser por intranet, solicita los útiles, anexa la constancia de estudio y lo tenemos previsto cancelar al regreso del receso vacacional porque la mayoría de las personas no tiene todavía los documentos. Vamos a ver cómo fluye el proceso de solicitud y incorporar los pagos mensuales a la nómina. Esa aplicación de la que habla Claudia, referida precisamente a esos beneficios, tiene una connotación importante, porque entonces el trabajador, que es quien va a entrar en intranet para hacer su solicitud, pues lo hacemos corresponsable, ¿verdad?, del pago de su beneficio. Va a tener que estar pendiente al momento de que tenga ya el requisito, que es la constancia de inscripción o de estudio, para hacer la solicitud de útiles. Sobre la actualización anual de declaración jurada de patrimonio, es bueno aclararlo, porque cada trabajador, cuando accede a la página web de la universidad, ¡pum!, sale el aviso de que usted debe declarar. Ajá. Sí. Explique, por favor, quiénes son las personas que deben efectivamente hacer la declaración jurada. Ok. En el proceso que estamos ahorita es la actualización de la declaración anual de alto funcionario. Esta declaración anual son un requisito para lo que son directores, decanos, coordinadores, personas que hayan sido designados en cargos de confianza o de libre nombramiento y remoción. Ellos tienen que hacer la declaración si tienen reciente designación o la actualización en el caso de los que ya tenemos más de un año siendo directivo, nosotros solamente debemos actualizar. Pero es un proceso en este momento que está dirigido a lo que es personal de confianza, de libre nombramiento y remoción. Okay. Sin embargo, al momento de ingresar a la universidad, a la institución pública, todos tenemos la obligación de declarar. Una vez que se incorpora a la nómina, en la Dirección de Recursos Humanos debe hacer el registro del nuevo funcionario, ya sea contratado a tiempo determinado o un funcionario fijo, y esa persona debe hacer la declaración jurada de patrimonio. Es obligación de cada uno de los funcionarios. Por eso es que la política de la Contraloría ha sido difundir y que las unidades de recursos humanos refuercen en todo momento la obligación que tiene el trabajador. Es obligatorio que hagan la declaración jurada. Ya nos quedan pocos minutos para este segmento, porque en el final vamos a hacer algunas cosas, vamos a profundizar sobre unos temas de los ascensos y de quiénes merecen o quiénes optan a las promociones de cargo, que quería unas preguntas clave. Pero ¿por qué este año no se hizo el campamento vacacional que usualmente hace la universidad? Hay muchas inquietudes sobre eso, por cierto. Bueno, es importante recordar lo que se ha difundido a través de los diferentes medios de difusión. El presupuesto institucional que le asignan a la Universidad de Carabobo no cubre todos los beneficios que están previstos en las convenciones colectivas. En este caso, los recursos que han sido asignados o que estaban previstos de años anteriores no cubren en lo mínimo lo que sería un plan de recreación, porque al momento de hacer un plan de recreación para los hijos de los trabajadores debemos tener una logística y garantizar una seguridad. Los recursos asignados no nos permiten tener las mejores condiciones, las condiciones óptimas, y en ese sentido nosotros no podemos ser irresponsables en desarrollar un plan que no vaya a satisfacer lo que establece la convención colectiva. Estamos claros que la austeridad no es solamente para el país entero y la universidad no escapa a esto. Exacto. Vamos a identificar, acuérdense que la próxima parte vamos a tratar el tema de los ascensos, incluso de quienes recibieron su nombramiento, cuando cobran, en fin, hay varias inquietudes. Vamos y regresamos.
No, estamos riendo porque hay comentarios que si este es el último segmento, ¿no? No es el último. Falta muchísimo todavía en la vida. Sí. La ve en, aprovechando, Claudia, y también Carmen, ustedes. La responsabilidad de recursos humanos es fundamental. Hemos visto y hemos escuchado y visto, porque esto es para radio y televisión, los beneficios. Pero hay un punto que dejé para este segmento para que lo aclaremos bien aclaradito. Uno, ustedes me van a desarrollar. Uno, los ascensos. El personal que puede ascender, ¿bajo qué características? Si, por ejemplo, una persona tiene un perfil de TCU o profesional y el cargo no es de TCU, sino es de profesional, ¿ese profesional puede ir al del TCU? O a la inversa, el de TCU puede ir al de profesional. ¿Entiendes? O sea, por los perfiles, se llaman las competencias profesionales. Eso por un lado. Dos, lo que tiene que ver en los nuevos ingresos a la universidad, cuando el nombramiento le llega, qué lapso tiene que tener para que se haga acreedor de todos los beneficios. Si hay un caso aquí de un compañero que si entró hace 3 meses o 4 meses, le corresponde el bono vacacional o no le corresponde el bono vacacional, si eso tiene que ver con el bono de alimentación. En fin, podemos comenzar esta parte con esos beneficios, que es importante. Okay. El personal contratado le corresponde todos los beneficios que están en la primera convención colectiva. De acuerdo a lo que se aprobó desde el año pasado, 2013, todo el personal contratado tiene todos los beneficios que están consagrados acá, en la primera convención colectiva única de trabajadores. ¿Qué pasa? Que el personal que no tenga, por ejemplo, en el bono vacacional, disfrutas el bono después de un año de servicio. ¿Cuál es el periodo de cancelación? Desde el septiembre de 2013 hasta el mes de agosto 2014. Si yo no tengo los 12 meses o ese periodo completo, me corresponde la fracción. Si yo comencé a trabajar en el mes de marzo, me corresponde el bono vacacional prorrateado de marzo al mes de agosto. Entonces son los 90 días, pero cancelados de manera prorrateada por los meses completos de trabajo. Okay. Así es para los tres tipos de personal. Siempre prorrateado en función del tiempo de servicio que tengan en la institución. Lo que nos está comentando con los ascensos. Con respecto a los ascensos. Los concursos, pero no, porque eso tiene que ver ascenso y promoción. Okay. De acuerdo a lo que está en el convenio de trabajo interno, el octavo convenio de trabajo de la universidad, los ascensos se realizan a través de los concursos. Los concursos se ofertan en la unidad organizativa en primera instancia, luego en la dirección o facultad y luego a nivel de toda la institución. Si queda desierto, iría a un concurso externo, que es donde ingresa cualquier persona que esté en la calle. Sin embargo, esa es la modalidad que establecía en la convención colectiva interna. De acuerdo a lo que establece la ley de carrera administrativa, que es lo que nos aplica el personal administrativo y lo que está previsto en la convención colectiva y igualmente en la constitución, la promoción de los funcionarios públicos a través de un sistema de mérito. ¿Qué hizo la Dirección de Recursos Humanos? Propuso un sistema de evaluación de desempeño en base a las competencias de la administración pública. Okay. Que está en base al sistema de mérito. Ese manual se aprobó en octubre del 2012 para la Universidad de Carabobo, aplicable al personal administrativo, y es donde nosotros iniciamos lo que es la evaluación de desempeño. Okay. El resultado de la evaluación de desempeño está orientado a fortalecer las debilidades que tenga el trabajador. Ajá, pero vuelvo y disculpa que te interrumpa. Ajá. Que la interrumpa. Ajá. Bueno, aquí estamos formamos parte de la misma estructura universitaria. Si un trabajador opta a un cargo de técnico superior, técnico medio, y es el rango académico es superior, ¿puede optar ese cargo? Primera pregunta. Tienes que evaluarlo. O sea, hay unos perfiles de acuerdo a lo que el requisito. Si el perfil excede el perfil del cargo. El trabajador excede el perfil del cargo. Puede optar ese. Siempre que tenga las competencias para el desempeño de él. Ajá. Y a la inversa. Si el trabajador no tiene el perfil superior al cargo que se está... O sea, nosotros hicimos un acuerdo con la Asociación de Empleados a los fines de flexibilizar el manual descriptivo de cargos que está vigente desde el 98.
nosotros hicimos un acuerdo con ellos que permitía flexibilizar el perfil, pero siempre se debe respetar la escala del cargo. Okay. Si el cargo es profesional, el que aspire el cargo debe ser profesional. Y si es técnico, tiene que como ser. Como requisito mínimo debe tener la escala. La licenciada Carmen tenía que decir algo con los docentes que le estaba recordando. Sí, estaba pendiente también por informar, pues. Hay muchas inquietudes con relación al personal docente, con claro. relación a los beneficios uh-huh. Que están contemplados ahí en la primera convención y que viene muchas preguntas con relación a eso. ¿Qué pasa con los docentes que son medios tiempos y convencionales? La primera convención no los contempla, no los nombra, dice nada más que el personal a tiempos completos y dedicación exclusiva. Hablo específicamente de los docentes. A ellos nosotros no le podemos otorgar los beneficios que están allí establecidos, excepto los que ya venían disfrutando, que bueno, es el programa alimentación, es la prima por hijo y los sueldos, por supuesto. Claro. Sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos, digamos que haciendo honor pues a esa convención, ha hecho ya algunas consultas a la OPSU pidiendo que se nos aclare esa situación, porque realmente, si realmente a ellos le están pagando su sueldo, si la OPSU los reconoce como personal a medios tiempos o convencionales y remite a la institución el presupuesto para el pago de sus sueldos y de programa alimentación, ¿por qué entonces no reconocerle los demás beneficios? Claro. Sin embargo, no tenemos la competencia para tomar la decisión de manera unilateral, por lo que entonces ya la dirección ha hecho las consultas y estamos a la espera de que ellos nos respondan, pues. Qué conocemos bueno. la posibilidad de que va a ser así, de sí. que nos van a decir que sí, pero debemos esperar la autorización. Qué bueno que hemos hablado de muchas cosas. Y quisiera saber, porque es como por curiosidad, ¿cómo todos estos logros tienen que estar aprobados por la Asociación de Empleados? Muchos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo trabaja la gerencia, la Dirección de Recursos Humanos, con esa conectividad con la asociación? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo marcha esa relación? La Dirección de Recursos Humanos, como bien lo dijimos en el primer segmento, el objetivo es administrar todo el personal que está en la institución y tramitarle todos los beneficios y bueno, tener un buen clima, propiciar un clima laboral estable y saludable para todos. Las relaciones de nosotros con los gremios, ya sea la PU, la Asociación de Empleados o los sindicatos de obreros, son las relaciones de mayor cordialidad. No quiere decir que no hayan diferencias que debemos discutir y llegar a acuerdos de manera consensuada, pero las relaciones laborales con los gremios han sido de verdad bien fluidas y hemos logrado muchísimas cosas que benefician a los trabajadores. En este momento estamos tramitando directamente en la Dirección de Recursos Humanos, a solicitud de las dependencias, todas las promociones que sean producto de una evaluación de desempeño favorable, que tengan los recursos y la previsión del cargo. Estamos tramitando todas esas promociones directamente con el presidente de la Asociación de Empleados en la Dirección de Recursos Humanos. Proponemos los ascensos ante la rectora y bueno, qué los bueno. hemos otorgado en su mayoría. Ya el tiempo se nos está agotando, pero ¿qué se siente trabajar en la Dirección de Recursos Humanos y el personal que las rodea a ambas? Claro. ¿Qué hay que decir sobre ese personal? Bueno, para mí ha sido un reto bastante importante asumir la Dirección de Recursos Humanos. Tengo la fortaleza que pertenezco a la Dirección de Recursos Humanos, o sea, soy personal administrativo que me formé allí, y todos los que están trabajando conmigo han sido compañeros por muchos años. Uh-huh. El apoyo del personal, de mis compañeros, ha sido, bueno, de la manera contundente hacia lo que es la gestión. O sea, sin ellos nosotros no pudiésemos haber logrado muchas de las metas que nos hemos... Yo decía que era como una familia. Sí, así es. Yo creo que si nosotros como dirección no nos hubiésemos sentido como una familia, como lo que somos, la gestión de Claudia hubiese sido realmente mucho más difícil de lo que ya ha sido. Así sí, qué bueno. Y uno cuando escucha este tipo de interpretación interna sobre la trascendencia que tiene el capital humano para una estructura, llámese como se llame, dentro de la universidad o cualquier ente público o privado, lo fundamental, el principal activo es los recursos humanos. Así que de esta manera, de verdad que gracias. Gracias a ambas por haber aceptado la invitación a este programa del día con la UCE. Quedaron muchos
sí, juntos por allí, pero tendremos nuevos programas para que ustedes puedan hablar, y estamos total y absolutamente a la orden, tanto Claudia como la Carmen, para que puedan venir y compartir con nosotros. Y además está decirles que están invitados para la próxima semana, cuando de nuevo estaremos con ustedes en este programa Al Día con la UCED. No sin antes también agradecerles, como siempre lo hacemos, a nuestro camarógrafo Cristian, que ya nos debe porque va a comprar su bono. También a Alexander en la dirección, a Ángel bajo la dirección de Teresa Morán, que está por allá con nosotros. Y en la radio técnica, lo que es la parte de controles, Migdalia Alcira. Así que de esta forma nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Buenas noches. Dirección de Medios Electrónicos y Telemática, Dimetel, en transmisión conjunta de radio y televisión, presentó Al Día con la UCED.